¿Sabías que el italiano fue declarado lengua oficial de Italia nada menos que en 2007? Sorprendente, ¿verdad? No es que no se hablara italiano antes, pero la verdad es que no había sido reconocido en el Parlamento de Roma como el idioma principal de la República Italiana. No te vayas, que te cuento más curiosidades y te hago un rápido recorrido por la historia de este melodioso idioma europeo. Hola, soy Constantino de Miguel. Bienvenido al canal de Prime Group. Ragazze, cos'è tipicamente italiano? Pizza! Secondo me la pizza. Pizza e caffè sono tipicamente italiani. L'Italia senza pizza e caffè non esiste. Non credo proprio. La pasta. La historia de la lengua italiana es un viaje fascinante a través de los siglos, desde sus raíces latinas hasta su evolución en la Italia moderna. Comenzó como un dialecto del latín, esa lengua oriunda de Roma y su región circundante, un territorio que corresponde actualmente a las provincias italianas del Lazio y la Toscana. Durante la época romana, el latín era la lengua franca del imperio, pero las personas comunes hablaban lenguas vernáculas que se iban mezclando con el latín. A medida que el imperio romano declinaba, entre los siglos III y V después de Cristo, el latín vulgar comenzó a diferenciarse del latín escrito, lo que marcó el inicio de las lenguas romances en Europa Occidental, como el francés o el español. En Italia, esta evolución daría lugar más tarde al italiano. Pero antes se produjo una fragmentación lingüística en Italia, debido a las incursiones bárbaras tras la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Los invasores ostrogodos, una estirpe germánica, aunque habían aprendido el latín, lo hablaban a su manera y muchas de las particularidades de sus lenguas influyeron en los dialectos locales. Palabras de origen germánico como guerra, guerra, graffiare, arañar, guancha, mejilla, ricco, rico, scherzare, bromear o schiena, espalda, aún se utilizan en el italiano actual. Por otro lado, la influencia árabe, resultado de la presencia musulmana en Sicilia entre los años 827 y 1091, enriqueció el léxico italiano con términos relacionados con el comercio, la ciencia y la navegación, como magazzino, almacén, dogana, aduana, dársena, puerto, arsenale, arsenal, tarifa, tarifa, ammiraglio, almirante, zenit y nadir, así como palabras en campos como las matemáticas, tales como álgebra, álgebra y cifra, cifra, y en la gastronomía como arancho, naranja, albicocco, albaricoque y carciofo, alcachofo. El italiano medieval comenzó a surgir en el siglo XIII, con los primeros documentos escritos en dialectos locales conocidos como placiti, que datan del año 960 después de Cristo. Estos documentos placiti marcaban la transición del latín al romance en la comunicación escrita y constituían el nacimiento de la lengua italiana. El siglo XIII fue un periodo crucial, ya que el italiano comenzó a utilizarse en textos literarios. Destacan las obras de poetas sicilianos de la corte de Federico II de Suabia, que se inspiraron en los trovadores provenzales franceses y que fundaron una escuela poética siciliana en dialecto siciliano y que rápidamente se extendió a la Toscana. Pues bien, esa influencia marcó el inicio de la literatura italiana en dialectos locales. ¿Preferisci i cani o i gatti? Cani. Perché? Beh, vabbè, sono più affettuosi rispetto ai gatti. I gatti sono molto distanti, stanno per le loro e basta. Gatti, tutta la vita. Perché? Sono molto più simili a me di carattere, quindi tendenzialmente per quel motivo. Dove li metti stanno, se gli stai un po' sulle scatole lo fanno capire, quindi tutta la vita al gatto. Cani.
¿Perché? Perché menos egoísta del gato. El siglo XIV fue también muy importante. Fue el siglo del Renacimiento, durante el cual autores notables como Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio escribieron en romance toscano, estableciendo las bases del italiano moderno. Dante, con su obra La Divina Comedia, exploró las profundidades del lenguaje y la imaginación humana. Petrarca escribió apasionados sonetos de amor para su amada Laura, mientras que Boccaccio creó el Decamerón, una colección de cuentos. Estos escritores influyeron en la lengua italiana y establecieron las normas literarias que perduran hoy en día. Claro está que ese italiano literario era patrimonio de una reducida minoría ilustrada, porque el pueblo seguía hablando centenares de lenguas y dialectos. Durante el siglo XVI, España tuvo un dominio significativo en Nápoles, Sicilia y Cerdeña, así como en algunas regiones del norte como Milán. En ese periodo, el español se utilizó en la administración y en la corte, y como resultado, varias palabras y expresiones españolas se incorporaron al italiano como guitarra, guardia, duelo o barricada. El título honorífico don proviene del español. Hasta bien entrado el siglo XIX, la península italiana era todavía un mosaico de estados y principados independientes, cada uno con su particular idioma. Con el Risorgimento, es decir, aquel movimiento que culminó en 1861 con la unificación italiana, se vio claramente que había que buscar una lengua común, una lengua vehicular, como se dice hoy en día. Las autoridades de la época eligieron el dialecto toscano como base para el italiano estándar debido a su prestigio cultural y su uso en obras literarias importantes como las que mencioné anteriormente. E invece quando voi siete all'estero, come riconoscete gli altri italiani? Urla. Bestemmie. Ti ripeto, critiche probabilmente nei confronti degli altri e poi forse anche l'accento se tentano di parlare inglese. Sì, aspetto critico certamente e poi la maniera in cui si rivolgono uno all'altro che rasenta il minimo rispetto alle volte. No fue nada fácil llegar a estandarizar el italiano debido a las grandes diferencias culturales y lingüísticas entre el norte industrializado y el sur agrícola, entre Milán y Nápoles o entre Palermo y Venecia. Pero poco a poco, a principios del siglo XX, se logró esa unificación del italiano, en parte a través de la migración del campo a la ciudad y también en parte gracias a los matrimonios mixtos que generaron hablantes exclusivos del italiano. Además, la escuela estatal y la RAI, la televisión pública italiana, desempeñaron un papel crucial en la difusión amplia y rápida del idioma italiano. Sin embargo, hubo que esperar hasta 2007 para que el italiano fuera ratificado por el Parlamento en Roma como el idioma oficial de Italia. Antes de esa fecha, no contaba con ese reconocimiento político explícito. Además, el italiano, hay que decirlo, es lengua oficial en Ciudad del Vaticano, San Marino y una parte de Suiza. Bueno, y te preguntarás, ¿y cuántas personas hablan italiano en el mundo? Se calcula que cerca de 63 millones. Otros 3 millones como segunda lengua. No olvides que hay minorías de origen italiano en toda Europa, Estados Unidos y toda América Latina, particularmente Argentina. Regresando a Italia, según un estudio reciente, el 44% de los italianos habla exclusivamente italiano estándar, mientras que el 51% alterna entre este italiano y un dialecto, y el 5% utiliza exclusivamente un dialecto. En algunas regiones como el Véneto en el norte, y Nápoles y Sicilia en el sur, o en Cerdeña, los dialectos y lenguas regionales aún se utilizan habitualmente y a menudo se subtitulan en la televisión, en la RAI, para que sean comprensibles para el resto del país. ¿Por qué es diferente Sicilia al resto de Italia? Parliamo del 1200,
Vincentino. Meglio Sicili, no Italy. Sangue, si dice sangue siciliano. Sangue siciliano. Al nord, all'altro sangue. Alto sangue. Se cuentan más de 11 lenguas y dialectos y algunos tienen origen germánico, eslavo o griego. El sardo, en la isla de Cerdeña, es quizá la lengua minoritaria más hablada en la República Italiana. Por cierto, en un pequeño enclave de esa isla, en Alghero, se habla un dialecto catalán. Si te interesa que te converse más sobre las otras lenguas de Italia, hazme saber en los comentarios. Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio attraverso la storia e la geografia della lingua italiana. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di mettere un pollice in su e iscriverti. Ti auguro una felice giornata. Arrivederci! We invite you to watch this video in English by clicking on the corresponding screen.